Soy Enrique García Sánchez, presidente de la Comisión de Ciencias de la Salud de ANECA, de la Agencia Nacional de Evaluación, y además soy profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de Salamanca. Yo creo que todos cumplen los estándares, si no, no serían indudablemente aprobados. Yo he recordado a lo largo de mi intervención cuál es el procedimiento. Es decir, por un lado las universidades proponen una verificación, por otro lado tenemos que las comunidades autónomas y los responsables políticos son los que deben de aprobar en definitiva ese título y luego la garantía de calidad que está en la acreditación años después de haberse puesto en marcha, que yo creo que es lo que nos va a dar, en el momento que se hagan las primeras acreditaciones, lo que nos va a dar un feedback de cómo están funcionando las cosas. La ratio de profesionales está muy por encima de lo que son las recomendaciones internacionales. Si se está hablando de ratios entre 2.500, 3.500, dependiendo de las fuentes, un odontólogo por 2.500 o 3.500 pacientes o habitantes, para ser más exactos. Y en España estamos hablando de que podemos estar en un odontólogo cada 1.600 habitantes. El sentido común nos está diciendo que indudablemente las ratios están absolutamente descompensadas con las recomendaciones internacionales. Por otra parte, tenemos el número de acceso. Se calcula que las universidades pueden tener un acceso de primer curso en torno a 1.800 alumnos año. Si tenemos en cuenta que son alumnos que no van a tener una tasa de abandono muy alta, por lo menos por mi experiencia profesional, podemos estar hablando de que en un futuro inmediato estarán saliendo cerca de 1.500, 1.700 odontólogos cada año. Entonces, todo esto habrá que tenerlo en cuenta de cara a regularizar un poco la profesión, que como todas las profesiones sanitarias, yo que soy médico de formación, lo que veo es que son formaciones absolutamente finalistas. No hay posibilidad de término medio. O eres médico, o eres dentista, o eres dentista. Y no puedes buscar alternativas intermedias. El eterno debate nos dice que, por un lado, y volvemos a utilizar una frase que a mí me gusta mucho, el sentido común dice que no debería de formarse más de los profesionales necesarios, por lo menos en profesiones finalistas. Quizás hay profesiones mucho más ambivalentes. Bueno, podemos poner el mundo del periodismo, el mundo del derecho, que pueden tener otras salidas profesionales no tan constreñidas como es el caso de la medicina, la odontología, la fisioterapia, la veterinaria. Pero, por otro lado, tenemos que valorar que todo el mundo tiene derecho a estudiar. Entonces, poner las dos cosas en la balanza siempre es complicado la toma de decisiones.